Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro curso. Para este día tenemos la anidación de función indirecto y concatenar. Otra forma de utilizar la función indirecto es anidarla con la función concatenar. Estas dos funciones unidas hacen una referencia a una determinada celda en la que se unen datos. Por ejemplo, el usuario debe escribir para el ejemplo que haremos, el que se nos muestra, el usuario debe escribir una marca de celular de acuerdo a la marca
Excel debe extraer los modelos correspondientes en base a estas dos variables, marca y modelo. Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. La sintaxis de esta función es, para este ejemplo, la función indirecto que obliga una referencia y el ampersand que nos concatena un determinado nombre asignado a una celda para este ejemplo, en donde este valor que está entre comillas hace referencia al precio del modelo de celular. En esta función, el argumento de esta celda como una referencia absoluta, NF11, que es un valor que no se va a mover, hace referencia a la celda F11 donde se ha utilizado la función sustituir. Y aquí tenemos la muestra de la función sustituir en la que elige el valor o el texto que esté en la celda que queremos sustituir. Alguna cosa, en este ejemplo, un espacio en blanco, lo sustituirá por un guión bajo. Para quitar el espacio que lleva el modelo del celular seleccionado, que anteriormente se le ha asignado un nombre personalizado con las características de la descripción de los celulares. Aquí entonces tenemos una imagen de lo que también encontraremos en el ejercicio. Entonces aquí está, en esta celda, el nombre cuyo resultado ha sido después de que se escribe la función, este es el resultado. Y aquí tenemos el administrador de nombres. Observe que hay un nombre, el valor que contiene ese nombre de esa celda, la celda a la cual está haciendo una referencia. Aquí están los nombres de las celdas que han tomado el nombre de los productos, su valor, y se refiere a una referencia o una celda en específico. Vamos a ir haciendo el ejercicio de acuerdo, vayamos viendo el procedimiento. Voy a descargar el ejercicio. No sé si siguen viendo mi pantalla de Excel o están viendo la de la plataforma. ¿Están viendo cómo cambio mis ventanas? ¿O la de la plataforma? Solo la plataforma. Ah, sí. Perfecto. Ahorita les comparto todo porque quiero que vayamos haciendo el ejercicio de acuerdo a la instrucción.
próxima clase de Excel avanzado. Le voy a dar aquí. Función concatenar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto, la función concatenar, la función sustituir y la lista con validación de datos. A través de este ejercicio, vamos a utilizar cada una de estas funciones. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos en la hoja 1 la base de datos en donde tenemos marcas y modelos de celular. Dependiendo de esto, tenemos lo que son las características, el precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. Entonces, para resolver este ejercicio, dice que el usuario debe escribir una marca de celular de acuerdo a la marca. Excel debe extraer los modelos de celulares correspondientes. Para que Excel pueda extraer los modelos correspondientes, debemos primero asignar un nombre a ese rango de celdas. Por ejemplo, todo este grupo de modelos de celulares pertenecen a la marca Samsung y ya les asigné el nombre de Samsung. Previamente a este video he estado trabajando en la asignación de nombres a las celdas y a los rangos de las celdas por cuestión de tiempo. Mira, este grupo de celdas se llama LG, este otro se llama Motorola, Sony y así sucesivamente. Muy bien, si ya tenemos esto establecido. A ver, revisamos en el ejercicio que hemos descargado y si yo selecciono este rango de celdas, aquí no me aparece un nombre. Si yo me voy a la pestaña fórmulas y voy a administrador de nombres, no tengo nombres. Entonces selecciono estas celdas y le escribo a ese rango de celdas el nombre de la marca. Lo mismo hago con este grupo. Selecciono los modelos. Y en la celda de los nombres le escribo la marca. Verifico en el administrador de nombres y ya tengo los nombres asignados a ese rango de celdas. El nombre, el valor, que es el conjunto o el rango de celdas, y las referencias que se muestran acá. Cuando hemos asignado nombres, podemos crear nuestra lista con validación de datos con lo que es la función indirecto. Y la voy a hacer aquí. Aquí vamos a escribir la marca. Por ejemplo, voy a dejar ya establecido el nombre de la marca del celular y me vengo a lo que es la pestaña datos, validación de datos, configuración, lista, y la voy a crear con la función indirecto, haciendo referencia a la celda donde voy a escribir las marcas de los celulares. Bien. Entonces, en la otra hoja, así como dice la explicación, si yo escribo una marca, me va a seleccionarlos o me va a mostrar los productos de esa marca. Debo estar ubicada en D9 donde quiero la lista. Voy a datos, que es lo que ya hemos hecho. La herramienta validación. Permitir lista. Y en el origen seleccionamos o escribimos la función. En este
En este campo no es válido escribir el más, como yo acostumbro. Aquí tiene que haber un igual, que es la forma natural de las funciones y de las fórmulas. Entonces, con la función indirecto, hago que lo que se escriba en esta celda de marca lo ligue a los modelos. Me selecciona los de Samsung. Escribo la marca LG y me muestra los modelos. Los modelos de acuerdo a la marca. Excel va a extraer cada uno de los diferentes modelos dependiendo el nombre que escribamos. Muy bien, vamos a dejar aquí esta parte de este ejercicio. Ahora tenemos que utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda que la función sustituir lo que hace es quitarme algo que yo quiero del texto original. Ese puede ser espacio, ese puede ser punto o ese puede ser guión. En este caso necesito que la función sustituir me quite lo que es el espacio entre los modelos de celulares y me agregue lo que es el guión. ¿Para qué voy a utilizar ese guión? Ese guión lo vamos a utilizar a la hora de asignar los nombres a la celda. Recuerda que no podemos poner espacios, entonces utilizo el guión bajo para que las palabras queden, no queden unidas. Sustituir el espacio por el guión. Cerramos paréntesis y aceptar. Mira, ahora cada vez que cambiemos el modelo del celular, la función sustituir va a unir lo que es el modelo con cada uno de los estilos. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? La vamos a utilizar anidada con lo que es la función concatenar, dependiendo del resultado que me dé la función sustituir. Para eso, voy a hacer esa parte que me deja en la plantilla del ejercicio. Estos modelos tienen espacios en blanco. Estos modelos han adquirido esta forma original de la base de datos. Entonces me deja el espacio para que estamos ya claros que en el administrador de nombres, si reviso aquí en la pestaña fórmulas, en este caso no ha habido algún problema porque no hay una sola palabra. El punto es cuando ya se asignen nombres a los modelos. Entonces, utilizo sustituir. Este texto del modelo, el texto original que quiero sustituir, en este caso es el espacio en blanco. El texto nuevo que de manera predeterminada Excel le asigna un guión bajo cuando encuentra un espacio. Entonces allí ya se observa que cualquier modelo que se seleccione se cambia. Entonces, tengo que asignar de nuevo el nombre a las celdas con cada una de estas características. Igual, ya hice algunos ejemplos para tener. Observe estos nombres que ya cuenta, con los que ya cuenta. Si se fija, estos nombres dice, tiene los modelos de determinada marca, los modelos que existen en la base de datos.
los valores y a qué, cuál es la referencia que tienen. Entonces, allí tenemos los modelos en cada uno de ellos, los valores que están representando, el mismo modelo y la referencia. Tener un poco de variedad a la hora de mostrarte el resultado. Únicamente tengo lo que es el modelo Galaxy. Mire, aquí están cada una de sus características. Voy a mostrarte entonces cómo hacer un ejercicio de estos. Lo voy a hacer con, tengo el primero que es el del modelo del Samsung, el modelo de LG. Lo voy a hacer entonces con el modelo Sony. Selecciono y me vengo a asignar un nombre. Esto es muy importante, cómo vamos a agregarle las características. En este caso, ¿verdad? Que es precio. A ver. No tenemos estos nombres nosotros. Seleccionamos esos modelos. Todo ese rango no se puede llamar. Si yo hago esto de seleccionar estos modelos y me voy a asignar nombre, me le va a asignar ese nombre a todo esto. Pero no necesitamos eso. Y la referencia dice, me está haciendo la referencia justo en todo lo que estoy marcando. Si yo presiono crear desde la selección, allí me dice que el nombre de todo ese rango me lo va a dejar como la fila superior, es decir, esto, todo esto, ¿verdad? En este ejemplo, nos está diciendo de que cada una de estas celdas tiene que tener como su nombre propio. Cada modelo tiene sus características diferentes. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar todo el rango. Busco la herramienta crear desde la selección. Crear nombres a partir de la selección. En este caso, los nombres que yo necesito están en la columna izquierda. Lo dejo marcado. Entonces, cuando me voy a administrador de nombres, me ha dejado un nombre por cada una de estos modelos. Entonces, aquí se puede observar que hay un guión bajo cuando hay un espacio Excel. Cuando asigna nombres y encuentra espacios en blanco, lo sustituye por guiones bajos. Entonces, ahí tengo cada uno de los nombres de los modelos. Voy a agregar estas iniciales y donde dice se refiere a, voy a agregar lo que es el valor del precio. Aceptar. Este proceso es repetitivo. Caso de la memoria se refiere a, ya es esta, aceptar, voy a hacerlo también con las existencias, se refiere a, tenemos cero existencias de este modelo de celular, lo puedes hacer también a través del cuadro de nombre. Voy a agregar lo que es el microprocesador. Es este. Creo que me falta el color. Voy a hacer con las iniciales col. Y el color de este estilo es blanco. Muy bien. Ahora que ya he agregado cada una de estas características y les he asignado un valor, vamos a ver la resolución de este ejercicio. Veamos entonces.
Tengo que asignar nombre a esto. En la indicación del video está diciendo que voy a ir a asignar un nombre a cada característica. Precio, color, existencia, memoria, micro. Precio, color, existencia, memoria, micro. Entonces, para tener un precio y utilizar la función concatenar, debo elegir. Me ubico en el modelo porque va a depender de eso. Aquí debería llamarme pero esto ya le asigné nombre. Yo lo hice distinto porque es como que como yo seleccioné todo esto, entonces a todo este rango, entonces me seleccionó estos nombres y todos estos van a depender de este, tal como se puede ver en el administrador de nombres. Que si yo, por ejemplo, tengo el droid 1, entonces dice que los valores asignados son todos estos. Y en el ejemplo se tienen de manera individual. Hay un droid-1 para 350, droid-1 para blanco, droid-1 para 0. Entonces lo que me va a llamar es ese nombre. Si yo hago lo que la indicación dice, luego dice que con la función indirecto la referencia, en este caso como los nombres han tomado el guión bajo, entonces aquí yo tengo que concatenar con un nombre. Entonces le voy a colocar lo estoy haciendo manual.
escribo some. Estoy tomando el primer modelo. Y aquí es donde... Aquí vamos a utilizar la función indirecto. Indirecto, haciendo referencia a el valor que me da la función sustituir. Ahora lo voy a concatenar con... la referencia de las celdas a las cuales les asigné nombre. Voy al administrador de nombres y reviso. Lo que yo asigné, lo que le dejé de más, si yo comparo esto con esto. Lo que le escribimos nosotros de más es lo que tenemos que escribir entonces. No puedo usar esta referencia porque el nombre tiene un guión bajo. Le escribo exactamente lo demás que le agregué. Y solo he agregado ese nombre. Y nos indica. Es probable que nos dé este resultado porque este modelo de celular aún no tiene asignado lo que son los nombres de celda. Veamos. En este caso, mira, el resultado es 450, el precio de este modelo de celular. Quiere decir que en el caso de las celdas que aún no, de los modelos de celular que aún no hemos guardado, no podemos ver su resultado. Te lo voy a mostrar de nuevo. Indirecto, agregas la referencia de la celda, sustituir, agregas el logo o el icono con el cual concatenamos, ¿verdad? En este estilo de función concatenar, y luego abres comillas, pones el guión y pones las iniciales con las cuales asignaste el valor a las celdas. En este caso, el modelo es blanco, y así sucesivamente tienes que ir llenando cada una de estas características con la función indirecto y la función concatenar. Muchas gracias. Entonces, reviso el producto, reviso el precio. Entonces, tengo que asignar ahora. En la indicación está como una celda. Yo estuve probando esto y la verdad que lo que hice al final es que me traje, por ejemplo, estos valores. Y como no tiene ninguna referencia, no. A mí no me estaba tomando estos valores o estos nombres, entonces. Selecciono, me voy a administrador de nombres y me ha seleccionado
ver, me está creando estos nombres. Para que me los amarre, pero no me los está creando. Ok, entonces en la indicación dice, voy a copiar esto siempre. Aunque puedo tener una columna auxiliar. Esta referencia va a ser relativa. Entonces me ubico de la celda en donde va a depender el valor. Voy a copiar esto. Voy a pegarle solo los valores para que me borre la función. Entonces me voy a las fórmulas. Y esto es lo que se le agrega. Y se va a referir aquí a la celda de color. Entonces sigo. Tomando esta referencia. Concatenada con lo que le asignamos. El nombre que le asignamos. Siempre le agregamos guión bajo, le agregamos eso y mi referencia va a ser este valor. Y de esa manera lo está devolviendo. Pero lo estoy haciendo.
micro. Mi referencia sería esta. Y hago la referencia a la existencia. Y así es como se ha devuelto para uno. Ahora, esto también lo hemos hecho, crear desde la selección, que me tome el nombre de arriba. Y me voy a administrador de nombres y me ha tomado este nombre que abarca todos estos precios. En esta estructura de esta tabla, cada uno de estos valores dependen, esto depende de esto, estos valores de cada fila dependen de este. Entonces, por ejemplo, si yo aquí coloco precio, igual me va a dar un error porque esto está ligado como a cada uno de estos modelos. Entonces, tengo que ir haciendo, como decía la indicación, este valor porque solo está funcionando para uno. Aquí le pusimos un bajo precio.
Ingeniera, y en ese caso se tendrían que hacer para cada uno. No se tendrían que hacer uno por uno, porque podríamos tener como una base de datos mucho más grande. Entonces tendríamos que, por ejemplo, si tomamos esa lógica de que nos fuimos aquí a asignar nombre a cada una. Aquí me aparece, si yo me ubico en esta celda, encuentro y me voy al administrador de nombres. Encuentro que tengo este modelo. Y están los valores que nosotros le hemos asignado. Ahora, voy a ver, voy a seleccionar acá. Puede ser que utilice como el modelo se elige a través de una lista. Entonces, si yo elijo eso, me da, por ejemplo, esto. Sí me lo ordena, sí me lo concatena. Y puedo hacer que esta celda, unida a esta, 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 me hace lo mismo. Si yo quisiera, por ejemplo, voy a hacerlo más acá para tener una mejor vista. Entonces, si yo quisiera a cada uno de estos, sí que me lo una, pero también que me una una coma para que me lo separe. Entonces tengo más factibilidad de hacer esto. Que me separe los valores por coma en cada uno de estos. Y me va separando por comas los valores que necesito. Okay, ahí tengo 450 coma, blanco coma, 10 coma, 2 GB coma, 2.8 GHz coma. Ahora, si yo quisiera separar básicamente esta separación es como que casi lo mismo ahí, porque tenemos listas que nos están filtrando la información. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 características, 1, 2, 3, 4, 5 características también. Básicamente ese es el resultado. Entonces, puedo poner, por ejemplo, hay una aquí en datos. Tenemos una herramienta que se llama texto en columnas. Y que es un asistente para convertir texto en columnas. Entonces, aquí voy a seleccionar el separador que tiene. En este caso, yo le he asignado una coma. Entonces me lo separa así. Esta es como una vista previa.
Entonces, básicamente tengo la devolución. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Como esto está a través de una función, entonces voy a presionar control C. Voy a presionar esto para que me deje solo los valores. Y ya no está la concatenación en la barra de la fórmula. Y entonces aquí en texto en columnas. Vamos a ver delimitados. Le pongo que mi separador es la coma. Y entonces me lo separa en columnas. Como para poder aplicar esto. Ahora, voy a irme acá porque al final para todo esto es lo que necesito. Vamos a revisar. Aquí está el... a lo que hay en esta celda. Y me lo está tomando con el precio. Voy a hacer la concatenación aquí, donde no he asignado. Voy a hacer esta otra concatenación. Esto lo estamos haciendo, solo lo vamos a hacer una vez. Ok, entonces me está uniendo este valor con este valor y me lo está separando por comas, que es lo que necesito. Voy a darle un poquito de... el campo de visión reducido, pero vamos a hacerlo así. Entonces esto también va a concatenar al color. Aquí no le puse la coma. Existencia. No me está haciendo... A ver, me quedé en F6. Me pone la coma. Esto va concatenado. Ajá, y luego esto va concatenado. Va. A ver, ¿qué me falta? Ok, el valor de C6 lo separo por coma, el de D6 por coma. El de es 6 por coma. Entonces tengo los valores separados por coma. Todos estos datos, el Galaxy. El 3, 300 negro 043, 300 negro 043. Entonces, como mis referencias en este momento son relativas, entonces puedo tener estos valores. Lo que estoy utilizando son columnas auxiliares. Después nosotros podemos ocultarlas.
Entonces tengo la unión de los valores. Entonces, si por ejemplo, lo voy a probar de manera separada. Esto es lo mismo que tener esto, es decir, que si yo aplico una herramienta de texto en columnas, voy a llegar a lo mismo de acá. Entonces, si yo selecciono esto y me voy aquí a datos, texto en columnas, y dejo que mi tipo de archivo está delimitado, presiono siguiente y yo le he asignado, a ver, aquí tenemos, voy a hacer. A ver, selecciono este rango. Sí, es que aquí tenía que lo que hice con la primera, lo que hice fue borrarla porque ya le había asignado un nombre. Entonces, lo que tengo que hacer acá es que voy a copiar y luego solo voy a pegar valores. Entonces, en datos. Ahora ya me los muestra. Y entonces me los separa, que al final es básicamente lo mismo que tenemos acá. Solo que yo necesito en este momento que estén unidos. Entonces hemos utilizado la función de concatenar. Aquí ya no se ve porque yo la copié y pegué solo valores para que no me pegara referencias. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Me está uniendo esta celda que en este caso ya no voy a necesitar, digamos, esta estructura previamente hecha, ya no podría necesitarla. Porque puedo hacer de que se me refresquen solo las columnas, así como esta prueba que hemos hecho. Entonces, como va a depender de estos valores también, ingeniero, una consulta. Sí. Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos hacer para añadir el nombre a cada celda, por decirlo así? Porque ahí no le arroja cuando cambia de modelo, ¿verdad? Correcto, porque no, exactamente, porque no he trabajado nombres. Entonces, también el compañero me preguntó, y eso hay que hacerlo por celda. En esta estructura había que hacerlo por celda, y por eso es que hicimos mejor esta concatenación aquí primero. Entonces, yo he concatenado esto para después aplicar un texto en columnas, así como se los he mostrado, seleccionar, aplicar un texto en columnas para tener la respectiva separación. Entonces, si yo selecciono, escribo aquí, indirecto este valor. Aquí no voy a tener esta estructura. Esta estructura que está acá en este momento no me va a funcionar. Porque yo lo que voy a venir a hacer es concatenarlo. A ver, a esto le voy a poner. A esto le voy a poner. Aquí voy a. No estaría correcto hacerlo allí, pero le voy a dejar, por ejemplo, a esta cabecera características. Voy a seleccionar esto.
voy a crear desde la selección y le voy a decir que me cree esto. Entonces, si me voy al administrador de nombres, tengo características que contiene todo eso. Entonces, aunque aquí yo he contemplado esto, lo del modelo. Entonces, va a pasar algo que si hago esto concatenado a características, me va a ocurrir esto. Entonces, aquí tuve que haber concatenado, perdón, de aquí en adelante, porque lo que queremos es que dependan del modelo. Entonces, aquí la concatenación tenía que haber sido sin el modelo y de las características en adelante. Pero si vamos a ver, le damos un control Z, vamos a ver si me ha... Entonces voy a seleccionar acá y vamos a comenzar de precio, que sería de la D. Entonces esto... Entonces voy a hacer el relleno y voy a copiar y voy a pegar solo los valores. Y por ejemplo, solo verifico aquí en fórmulas, administrador de nombres, características. Me está dando un error de referencia todavía. Veamos. Ingeniera. ¿Sí? No le faltara el guión bajo antes de característica. El guión bajo antes de características. Fíjese que estoy haciendo. Fíjese que aquí en el administrador de nombres. No sé. No, sí pensé que era la tilde, pero no, sí tiene. Ajá. En ambas. Sí, no tenemos el guión bajo, fíjese. Entonces, por eso es que no se lo he puesto. Y sí, ajá, está con tilde. Entonces, ahorita tenemos que ligar estas características al modelo, puesto que dependen de eso. Entonces... El punto es que aquí no. Si yo hago esto, no voy a también tener una. Vamos a ver. Está bien, alguien me escribió. Por Dios, ya son las 9:05. Sí, alguien me escribió que se tiene que retirar. Le doy toda la razón. Porque ya nos pasamos un montón. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear desde la selección y le digo aquí columna izquierda, aquí va a estar un poco complicado. Ajá, no es válida porque solo dice que las áreas que no se superpongan y que tengan el mismo tamaño y forma, y es que tampoco es tan... Va a otra clase. Perdonen el tiempo que les he quitado, sé que tienen sus compromisos. Vamos a seguir con este ejercicio el lunes para ver la concatenación y que nos funcione de manera diferente.
Así que muchas disculpas, les agradezco muchísimo siempre por estar, perdón que les he quitado mucho tiempo, así que nos vamos a ver el lunes. De acuerdo, ingeniera, hasta el lunes. Sí, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche, gracias igual.